Tenemos, lamentablemente, tenemos que decir que una gran cantidad de intervenciones en las últimas semanas. Un 99% son de índole forestal, que quiere decir esto: campo, banquina, residuos. Y bueno, con relación a lo que pregunta sobre el Miraflores, el día de ayer, una dotación de esta división trabajó en forma conjunta con personal de Comisaría Miraflores, como así también de la Guardia Comunitaria de Miraflores, y se sumó al trabajo personal de la Brigada de Guardapájaros del Parque El Impenetrable, donde trabajaron más específicamente en tres lugares que había gran cantidad de foco ignio, que es Paraje Yapeyú y los parajes denominados Techat 1 y 2, donde hasta última hora estuve trabajando, donde hay que lamentar daño, únicamente daño de lo que es fauna y flora en una superficie aproximada de 35 hacectáreas. 35 hectáreas. Ahora, ¿cómo habría comenzado, cómo se inició el fuego, teniendo en cuenta el viento de la zona norte que teníamos, que era realmente, bueno, altísima la velocidad? Y bueno, específicamente no le podemos determinar cómo se inició el fuego, pero de testimonios recabados en la zona, aparentemente vecinos estaban limpiando en los respectivos campos y para la destrucción de los residuos prendieron fuego y gracias al viento existente este propagó las llamas rápidamente. ¿Qué tipo de flora se incendió? Pastos, monte bajo, arbustillos y otros árboles que realmente no, sé, no, Palmas. no, no, no algo de palmas, algo de palmas, no mucho, pero Bien, comisario, hemos visto imágenes de animales totalmente carbonizados que fueron atrapados por las llamas. lamentablemente debo decir que sí que es cierto porque, como le dije en primera instancia, hay que lamentar pérdida de la fauna y flora del lugar. Sí, estos animales quedaron atrapados y bueno, realmente una pena y bueno, fallecieron los animalitos estos. ¿Qué le puedo decir? Que es arduo el trabajo que estamos llevando a cabo, justamente porque es muy grande la jurisdicción. Y tuvimos, anteayer también tuvimos incendios en lo que está denominado el paraje Lalelay, de jurisdicción de la localidad de Tres Isletas, donde ahí tenemos un campo que se incendió y afectó aproximadamente 15 hectáreas. Y bueno, algo negativo con relación al hecho es que, bueno, bombero llegó tarde. Lamentablemente tengo que reconocer que bombero llegó tarde porque es una distancia muy grande la que tenemos que recorrer, aproximadamente 70 kilómetros desde nuestro cuartel. Y para cuando llegamos, el fuego afectó una estructura del dueño del campo y bueno, se perdieron algunos elementos de trabajo del propietario. Recomendar a la ciudadanía en general el no uso del fuego bajo ninguna circunstancia, para limpieza de campo, para mejora del mismo. No utilizar el fuego. Después, un llamado a la prevención de los dueños, de los propietarios del campo, que realicen los respectivos cortafuegos en sus predios, porque hay lugares donde no vamos a llegar en tiempo y forma, y un buen cortafuego puede prevenir una pérdida excesiva. Como digo, le doy el caso de Tres Isletas, el paraje Lalelay. Tenemos 70 kilómetros y estamos a una hora de viaje aproximadamente, teniendo en cuenta que vamos en un camión, no vamos en un vehículo liviano, y el camión más de 80 kilómetros por hora no va a ir. Y un gran longitud de recorrida y una hora de viaje. En una hora de viaje es mucho lo que se quema, así que llamar también a la prevención de los dueños del campo, realizar cortafuego y
Llamar a la ciudadanía también a que denuncie, sin necesidad de dar nombre y apellido, pero que informen gente que están viendo que están prendiendo fuego a la vera de la ruta, en campo, porque también hay que reconocer que la ciudadanía no se quiere comprometer, nadie le está pidiendo que se identifiquen, pero que informen, porque de esa manera podemos llegar más temprano también y si tenemos suerte se puede aprender a las personas estas que están provocando los daños.